Telegami, el primer canal de noticias por internet. Ya no me acercaré. ¿Cuál es tu nombre? César Ramón Ríos García. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿De las granjas? Gabriela Beltrán Torres, 16 años, es una menor. Sí, pero yo me había juntado con ella desde que éramos menores, ya no estaba bien, todo era bien. Desde que eran menores estaban juntos, pero no libre. Estaban en la casa de mi papá, porque todavía no teníamos edad ni ella ni yo para casarnos, estaban viviendo. No se casaban, pero vivían juntos, señora, todavía no se casan. ¿Y por qué te separaste de ella o qué? Porque era celoso y así. ¿Cómo celoso? O sea, nada más, o sea, se me pegaba. ¿Yo era bien celoso? ¿Y luego la madera, señora? No, o sea, así, a veces sí le empujaba así. O sea, a veces sí le empujaba, le pegaba así, pero nunca la tierra. ¿Pero por qué era celoso? No sé, nomás, se me venía en la cabeza. ¿De pura onda? ¿Pensabas cosas? ¿Tú le jaloneaste y le amenazaste con una tabla, dice? Oiga, no, nada que ver, o sea, yo me arropé, estaba borracho y todo. Y llegué a la casa y yo empecé a tirar las cosas de mi casa. Ajá. Así, porque tenía coraje y pues no le pegué a ella ni nada. Ajá. Ellos lo que se espantaron es que porque yo aventé las cosas y le tiré para ella. ¿Pero las quemaste? Pues ¿cómo no se iban a despertar? ¿Quemaste la ropa de ella y la del niño? ¿Tienes un niño? ¿También la ropa del niño lo quemaste? Bueno, no sabía que estaba ya adentro. Pues así estaba, dice ella, que ahí estaba la ropa del niño y la de ella. ¿Le prendiste fuego? No, él dije que le arreglaba eso, pero... ¿Qué le arreglas? Lo de la ropa y todo eso. ¿Qué le pagas? ¿Y el susto? O sea, yo le estoy ayudando al niño. ¿Pero por qué? ¿Por qué te rogaste? Porque, pues, estaba en eso. ¿Eh? O sea, esa vez que nos separamos... pero ahorita... Ahorita no, nada más porque quería hablar con ella, porque no me dejaban hablar, porque no pudimos hablar bien. Y quería hablar con ella. ¿Quién no te dejó? Yo, o sea, su familia. Que ya no me acercaba. ¿Pero tú fuiste, en contra de ella en lugar de con su familia? ¿Ella no quiso hablar con él contigo o qué? Pues no sé, a lo mejor sí quería hablar, pero pues su familia le dice que ya no, Y por eso la empujaste y la amenazaste, y luego, o sea, con la no tabla ahí. Ni nada. Ni con la tabla la amenazaste. ¿Amenazaste? No, en serio. Entonces, ¿cómo se quedó sola la casa? ¿Cuál casa? ¿Corrieron todos? Pues ahí estaban, ellos salieron afuera porque pues, estaban aventando las cosas y eso. Pues sí, pues te acercan, les pones una... Sí, hasta por eso tiraba las cosas porque ya no les quería hacer nada. ¿Y por eso las quemaste? Era mi coraje, ¿no? O sea, las cosas las quemé, pues a tu parte andaba medio pedo. ¿Andabas pedo? ¿Drogado, no? Más o menos. Bueno, ¿de qué? No, nada más andaba borracho. ¿Marihuana o cocaína? Marihuana, pero tú sabes, no creo que nada más andaba borracho. ¿Te acuerdas? Según tú, ¿te acuerdas? Que a lo mejor nada más andabas borracho. Nada más andaba borracho. Ok, toma, pásale.